Buenas noches, bienvenido, Día 2, do, Toma 2, J3. Buenas y grandes, grandísimas noches. Hostia, el 0-4 ha sido muy fuerte, tío. Estamos, es que lo piensa y se pone la piel de gallina todavía, eh. Sí, sí, a mí más. Bueno, a mí también, eh, porque yo ya me siento... Pero me hablabas de eso, ¿no? Me hablabas por eso. Por eso. Vale, vale, vale. Lo de los 527, no, ¿no? Madre mía. 527 jugadores. De verdad, mil gracias a todos, eh. Ha sido algo increíble. 527 gracias, chavales, 527 gracias. Récord absoluto. Venimos de 478 en la segunda temporada del CNP con 770. Tengo un trancazo del carajo. Bueno, aparte. De, 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 tengo un trancazo del carajo, aparte. ¿Ha cogido frío? He cogido frío, guillo, 4 grados. Estoy viendo la temperatura, mira. Psh. Hace como frío aquí en Madrid. Hace eh? como frío en Madrid. Hay que abrigarse. Yo o me... sea, esto es irreal. ¿eh? Yo la me con la chaqueta, sin chaquetón. Pensaba que esto iba a ser, yo qué sé, como tarifa. Digo, esto está bien. Pues no, señor. Oye, déjeme, de verdad. Es que. Ya no. Es cuéntame, que... cuéntame tus impresiones. Yo, mira, o sea, ayer ya cuando se hablaba de la cifra de los 500, ya era una satisfacción. O sea, daban ganas de saltar, era decir, joder, o sea, el trabajo que se va haciendo cada día da su fruto, ¿no? O sea, yo te veía, en, en un momento te llegué a ver hasta emocionado, y eso aún me emocionaba aún más, ¿no? Porque se nota, ¿no? Era como. Es algo que en cierto modo veo que es muy personal tuyo, que al final se ha trasladado todo el equipo del CNP y ha dado lugar a lo que ha dado lugar. ¿A qué ha dado lugar? A que sin tener de momento. Eh, un apoyo de una sala.com, porque evidentemente Premier está ayudando muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Se muchísimo. lo agradecemos de corazón, 30, la verdad. Que... 30 y... No, 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 39 no, 41 al final. 41, sí. Estamos hablando de 41 clasificados, es eh, un apoyo muy fuerte. Pero fuera de ahí, claro, eh, hablábamos eh, ayer, claro, eh, 579 hizo Poker estar aquí a principios de año. Pero estábamos hablando que tenía 264 clasificados online. ¿Qué quiere decir esto? Claro, alguno puede decir, no, el Valle no era tan alto... Tan... Bueno, podemos hablar de lo que sea. Aquí estamos hablando de que hemos concentrado a 527 jugadores de todos los rincones de España. Eh, tenemos jugadores del circuito de Galicia, de Extremadura, de Andalucía... Vamos, vamos, voy, a, voy a intentar ser honesto. Hay que tener en cuenta dos cosas. Eh, si estamos hablando de las estrellas que hubo aquí a principios de año, es un torneo freeze-out. Aquí había reentradas y el hecho de que cada vez creciera más el, el pre pool hacía que un tío eliminado decidiera volver a reentrar, porque evidentemente acceder a un... Un primero de 50, que al final es lo que ha salido, 50.000 euros, pues hace que tú quieras volver a gastar una bala más por 550. Sí. No es lo mismo jugar un frisado de, de 1100 que jugar un, un torneo de 550. Eso da, da pie a, a gastar más balas, sobre todo cuando goto, tú sabes que el bolón es alto. Lo que tengo claro es que ayer, cuando yo vi el 500 en la pantalla, sinceramente fue como decir: ahora sí, ahora ya no es que estemos en el camino a ser, ahora es que somos. Y ahora nos toca, como hemos hablado en la cena, ahora nos toca permanecer, aguantar y, y tener aquí durante todo el año, pues eso, el remanente de jugadores que han ido siguiendo los diferentes eventos de la Liga Nacional, del luz Poker Serie, de las diferentes etapas del circuito que van generando, pues eso, entradas para la Master, ha hecho que al final nos juntemos aquí, pues eso, con... Jugadores de toda España, que al final y al cabo es lo que queríamos, con el grupo de nuestros amigos de Portugal, con nuestros amigos por el CNP Internacional, con nuestros amigos de, de Sofía y de Barna... por el tema del CNP Internacional en, en Bulgaria, y eso al final. Bueno, han venido jugadores también, tenemos también los jugadores que vienen habitualmente de Suiza, o sea que al final. También, sí, Dieter está aquí con nosotros, Tateos, que son habituales del CNP Internacional, pero que al final juegan su primer nacional aquí, en la final en Madrid, de Madrid. En Madrid. Y eso es un suma y sigue, porque al final cuando juegas por primera vez esto, nos acordamos lo que te decían hoy, me hablabas de, de Vilacrac y otro compañero de, de allí... De... Sí, que es la primera vez que jugaban, que estuvieron en Valencia en el Spanish Poker Million y, y no habían jugado nunca ningún CRP y cuando han estado hoy han dicho, es que es una pasada. O sea, es que la estructura dice que les, permite, les permitiría les permitía hacer un juego muy amplio y todo eso, pero ya no solo eso, o sea, han alucinado pues por todo lo que hacemos. Es que al final no es solo el hecho de que el torneo sea un buy-in aceptable, buena estructura, que esté bien ubicado, con hotel para tal, no sé qué. No solo eso, hablamos de que al jugador se le cuida en muchos detalles. Mucho detalle. Ayer hubo mucha gente que agradeció, o sea, desde el cómo recordamos a, a los compañeros que nos han abandonado por desgracia recientemente, el cómo cuando el otro día de broma hablamos del tema de las fichas. O sea, es que hay fichas para los jugadores. No hemos hecho fichas para decir, mira, tengo las fichas más bonitas. No, no, para los signos, no, no hemos hecho las fichas. No, hemos hecho para los jugadores. Para los grupos. Y para los grupos. No, pero los jugadores no lo decían. Ostras", dice, ostras, es que son perfectas. O sea, la gente decía, dice, no te voy a decir que sean las más bonitas que he visto en mi vida, pero es que estoy jugando cómodo, tengo claro cuándo apuestan, tal, no sé qué. El detalle de las fichas, el detalle de, del mimo que le damos, cómo nos implicamos a la hora de hacer el streaming, cómo la gente agradecía, por ejemplo, no el merchandising, que al final ven que no. O sea, todo son gotitas que han ido sumando para que estemos donde estemos. El, al final es que la gente se siente, no sé, eh, es como una piña ya. Es que ahora va, va, vas por la sala y te va encontrando a uno, tal. ¿Y cómo va? Es que al final es como si un grupo ya cada vez más grande de amigos se reúne para jugar un gran torneo, ¿sabes? Sobre todo, sobre todo se reúnen jugadores. Eh, hablamos, eh, me comentaba ayer en la mesa un chaval, me decía, joder, es que el tema de, estábamos hablando sobre el tema del cuánto se deberían de cobrar cuando no ha sido hoy hoy cuando estábamos hablando de la tabla de pagos nosotros siempre hemos pagado el 10% de, de, del fil. Y Me del film decía eh, es que podemos podéis pagar un poco más vosotros que vuestro lema es de jugadores para jugadores y sigue siendo ese y va a seguir siendo ese básicamente porque los de señores ya lo somos el, ya somos señores entonces la idea es de que de verdad de verdad lo sentimos lo sentimos no pero bueno la, no, la, la, no, idea, en el... la idea es que sí. la idea es que me comentaba el chaval decía Joder, es que si pues un poco más, nosotros los que quedamos fuera, igual en vez de cobrar 53 podríamos haber cobrado 70. Yo siempre digo lo mismo, sí, quizás sí, se podría plantear, el premio arriba sería más bajo, quizás ya no vender 50.000 como un premio gordo, después de un price pool de casi 240.000 euros, un poco más creo que ha sido el price pool de este torneo. Mira, ni hay necesidad de garantizar, ni hay necesidad de ir. De, de espoleando cuánto va a haber de Pre pool El resultado del, del, del torneo ya está, 240 o 250 mil euros de PlayStation, que ha sido el final. No necesita más que repartirlo bien para que los jugadores estén contentos del año que viene y el que se vaya en ITM... sabe que ha cobrado 1.650 mínimo, que eso ahora mismo, hoy por hoy, hace que cualquier jugador se vaya de aquí eh, en positivo. Si, si, si es que ha... eso, el eh, no se puede cambiar. Te, te preguntaba un jugador, pero la fórmula ya está hecha. O sea... Sí, pero yo le comentaba, este año vamos a lanzar una newsletter, vamos a lanzar una, 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 una campaña sobre todo de... Eh, una pequeña encuesta entre los jugadores que han estado todo el año con nosotros y una de las cosas, pues vamos a incluirla en el, en el cuestionario, es decir, ¿usted prefiere que paguemos el 10, prefiere que paguemos el 15, prefiere un premio más alto arriba, prefiere seguir manteniendo la, el, el por 3 en premio? Eh, ¿Queremos tener la opinión del jugador para que Queremos nos, nos tener nos vuestra sirva? opinión vale. y realmente hacer cambios en base a, a la idea que tengan todos, que eso será una vez más tocar el punto fundamental de esto. El jugador decide, el CNP 5.0, qué modificación puede llegar a tener. Correcto, porque en principio adelantamos que no vamos a tener ninguna modificación así gruesa. Yo hablaba, hablaba ayer con Antonio de... No la podemos tener, porque estamos hablando de que de un año para otro, Jaime, el año pasado... Al final Madrid fue un boom, pero no llegamos a hacer la cifra del 2013. No, fueron 424, pero también es verdad que habíamos cambiado la estructura. El año anterior, el 2012, que fue el año en el que más jugadores hubo, eran 30.000 puntos iniciales y, y eso ocasiona que haya mucho más eliminados y ocasiona también que haya mucho más reentradas. Eh, nuestro torneo es un torneo de reentradas Es decir, hay que olvidar que tenemos Una reentrada por día, no es reentries y Una reentrada por día, pero el jugador eliminado Al final vuelve a jugar porque Bueno, porque solían caer antes Ahora con 50 más 10, los, los 10.000 de las free son 60.000 puntos Con 60.000 es muy complicado bustear Pronto, por lo tanto es más complicado muy también complicado. Boostear, Es más complicado también hacer reentradas Eso también hay que tenerlo que tenerlo Claro eh, Sí, porque el día 2 Empieza con, empieza con una media de de cien ciegas. Claro, ahora, por aquí sí, por ejemplo, si sí hemos tenido más reentradas que en otros torneos, muchísimas más, pero básicamente porque había mucha más gente y porque al, al ver que había mucha gente, la gente ha optado por reentrar. El, no, el propio ambiente que se crea, lo, 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 había mucha gente que decía, no, no, es que eh, en, en otro torneo no reentraría, pero es que en este, o sea, entrar en premios o llegar top. Me, me compensa, me compensa hacer el esfuerzo y reentrar Ya sabes que tienes 1.650 Has gastado cincuenta en una bala, pues voy a gastar otra Así es que si entro en premio, que van a entrar 50 y tantos jugadores Y ahora quedarán 80 y algo, pues sabes que tienes La opción de cobrar 1.650 Hoy hablábamos por el camino Cuando veníamos hacia acá, ¿cuántos jugadores podrán entrar En el día 2? Eh, es una opción que hemos puesto nueva este año En el CNP nacional, que, que estamos aplicando En el CNP internacional, que es tener el registro abierto Durante todo el día 1 Para las reentradas y al principio del día 2. Y veíamos hablando, ¿cuánta gente entrará? Veríamos en el coche, 10, 12, 13. Nos hemos encontrado con 27, con 27 jugadores que han decidido jugar sus 30 ciegas eh, sabiendo que doblarlas o multiplicarlas eran 1.650 euros en, en ITM. Al fin y al cabo son muchas cosas que tenemos que, ir, que, no, que tenemos que ir mejorando, pero que no vamos a cambiar, evidentemente, mucho más, porque cuando algo funciona no hay que cambiarlo. ...ya está todo inventado cuando en este algo cuando, algo, cuando algo crece constantemente... ...como está creciendo el CNP... ...es porque la fórmula es buena... ...o sea, si tú haces la Coca-Cola... ...y la gente cada vez más la consume... ...no vas a decir... ...hostia, pues voy a cambiar ahora la Coca-Cola... ...que no sea Coca-Cola, que sea otro... No, ...no tendría sentido... A, a, a mí me preguntaban ahora, hace un rato... ¿qué, qué, ...qué hacía diferente al CNP a cualquier otro torneo... ...que ha estado en este casino o en otro de España... ...y sinceramente yo no tengo la respuesta... ...creo que la respuesta la tienen los jugadores... ...que al final hemos conseguido... ...no sé qué... ...no sé qué parte de... ...hemos hecho que ha hecho que el jugador sienta que se siente parte de esto. Vale que sí, que nos falta un grueso de jugadores que nos gustaría tener aquí, lo hablábamos en la cena. Quizás no tenemos aquí a muchos jugadores que están jugando otro tipo de torneos, pues bueno, no sé si por el BAI, no sé si porque para ellos es EV negativa, V menos, o no sé si para ellos es. Eh, no sé, no sé la historia. Pero sí que es verdad que al final los que tenemos en las mesas son los jugadores de póker de toda la vida, los que van a, los que estuvieron, los que están y los que estarán. Independientemente de lo que cambie la regulación, independientemente de lo que cambie el sector online, porque son jugadores de póker en vivo. Que se quieren divertir. Exactamente, que vienen aquí a, pues eso, a pasar cinco días con los amigos, a comer, a salir y, ¿por qué no?, a optar a un premio eh, bueno e irse para su casa con, con dinero. Eh, al fin y al cabo, el póker es eso. Es decir, el póker no es más, en este tipo de torneos, no es más que una diversión convertida o un hobby convertido en una forma de, 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 de hacer dinero. Es decir, no. Entre comillas, sí. Entonces, no, lo que mucha, mucha gente que viene aquí a jugar, evidentemente, siente, eh, no pone como primera como, como primer punto el dinero. Pero sí que es verdad que bueno, es todo un círculo que, todos, que da algo. Todos vienen a ganar, evidentemente. Es decir, todos buscan llegar arriba, llevarse el trébol, llevarse su, por ejemplo, aquí sus 50.000 mil euros. Eh. Por, el, por el reconocimiento, por un montón de cosas. Correcto. Ya no solo... Pero, pero. Que no, es lo que no es lo que les motiva a venir principalmente. Es decir, no es como decir, ¿por qué voy a jugar otro torneo que sabemos que hay? La motivación es diferente. Y el tipo de cliente, al fin y al cabo, o el tipo de jugador que tenemos aquí, al fin y al cabo, es el que nosotros queremos, es nuestro, nuestro target, es nuestro tipo de cliente, es nuestro tipo de jugador. Y, y lo que nos gusta es que los jugadores salgan de la, de, de, del, del torneo, mosqueados cuando los bustean, pero que al rato se te acerquen y te digan, enhorabuena, tío. El torneo tiene una estructura de puta madre, me han buscado de mala manera, ha sido por un bad beat, porque me quedé corto, porque pin, porque pan, pero no porque te digan, me lo tuve que jugar fresco, porque vaya a mi tía de... Yo tengo, yo tengo claro una cosa, el éxito yo sé de dónde viene. Gracias, y, ya, gracias. No, no. <laughs> bueno, Jaime, imagínate, Jaime, con todo lo cañero que es, o sea, si no fuese así, ¿sabes? Aún tendríamos por lo menos 10 o 15 jugadores más seguro. Diez más seguro? Seguro. No, pero el éxito yo te decir cuál es. Eh, al final se basa en el lema. De jugadores para jugadores. Cuando tú al jugador lo estás tratando como lo estás tratando, estás eh, dándole mimo, ¿qué es lo que hace? La, hace que la publicidad más efectiva del mundo funcione. Que es el boca a boca. ¿Por qué cada vez tenemos más jugadores? Porque aquel jugador que se integra en nuestro grupo y viene y juega a un CNP, recomienda a su círculo, oye, eh, en noviembre va a ser el CNP de Madrid, tenemos que ir, tenemos que organizarnos, por eso. Por todo ya lo que se ha creado alrededor de lo que es un CNP. Y de, el y boca a boca. Incluso gente que viene sola. Es decir, que no viene con amigos, pero que sabe que al fin y al cabo va no, a jugar… No viene sola. Bueno, vendrá sola bueno, de su casa sí, hasta, aquí. hasta aquí. Pero sí. cuando llega aquí ya se integra en el grupo, porque lo hacemos así. Pero que al que viene a jugar al poker solo a jugar al póker, sabe que va a jugar una estructura que no va a jugar en casi ningún otro torneo ahora mismo de… de, de y por ese Valle. Correcto, y por ese vain Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, bueno, ya hemos estado muy serios, ¿no? Sí, ahora… Hostia, pero yo, Jaime… Me falta una cosilla todavía, eh. Espérate que voy a poner punto de pie aquí todavía. Había, había una cosa que no, bueno. Ayer vamos a hacer el corte y seguimos ¿y, la segunda parte. It's closer, it's closer. Bueno. Venga, pues paramos un momentito, metemos un poco de publicidad y volvemos no. en dos minutitos. Volvemos de a la, a la vuelta <laughs> de la publicidad 5.0 5.0 está llegando pronto ¿Qué? ¿Qué te parece el calendario? Pues me parece que claro, como ha funcionado Y, y a la gente le han, le han gustado todas las paradas Porque no hay ninguna parada que diga No debe estar y hay, que, hay que repetirlo Repasa el año ¿Cuál te ha gustado más? ¿Qué te ha gustado menos? ¿Qué te ha parecido cada una? Te, pasado, te, pasado, Uf, ¿te, te contaría muchas cosas Venga, Valencia Valencia fue una pasada Sobre todo porque fue eh, Que A nivel de jugador Donde llegué más lejos La verdad que estuvo muy bien Luego nos tocó ir a, Bil a, a Málaga Málaga hicimos 280 y, y Y Y No, y lo mismo de siempre Pues los espetos, los espetos, allí lo de la Lotero, Antonio, pff, Antonio. Luego nos fuimos, lo fuimos a Bilbao, mataron a, que fue donde matamos las vacas, que Pedro, <laughs> es que Pedro pidió una vaca después. Oye Pedro, por favor, cuando estemos comiendo todos juntos, no pidas nada después, que eres un caprichoso, hostia. <laughs> ¿Cuántas vacas ¿Cuánta matamos allí? Pues unas cuantas, más eh, una para Pedro aparte, o sea que imagínate, eh, Alicante, bueno, Alicante, Alicante, este año, muy bien. Alicante, este año, Alicante este año finito, finito. No, bueno, Alicante este año había un problema, que no había sitio. O sea, señores de Alicante, metan mesas que el año que viene falta sitio o preparen otra sala. Ya saben que no que hace falta. Nos tendremos que ir venido a hacer. la tienda vez. de Mr. Doncas casi nos tocó esconderla allí en el trastero. Hagan el favor. ¿Y de, y de, Madrid, y de Madrid qué decimos? De Madrid, macho. Impresionante. También te digo una cosa, hay que dar las gracias pues al flor de aquí, al equipo eh, Israel, macho. Yo te digo, yo Israel que lo conozco ya de cuando vivía en Madrid, la verdad que es un profesional como no no como el, el staff del casino de 10 es decir de el diez. casino de diez. Los dealers como dios manda, no hay ninguno que diga. Que en algún sitio sabes que pasa, que meten mucho esto. Tuvimos, tuvimos un problema en Málaga este año y hay que reconocerlo con el tema de los Croupiers. Ese año está solucionado, no vamos a tener este problema. Así que lo que estuvisteis en Málaga este año, recordad que por favor, esto no se vuelva a repetir más, ¿vale? Que lo tengáis claro. Eso es importante. Y ahora sí. una cosa, y, antes, y, antes de que antes de que empecemos con un poquito de cachondeo, para que meter un poquito de cachondeo, yo tengo que hablar seriamente de una cosilla. Hostia, Tú yo, no te Me, me, me estás está preocupando. No, no te <laughs> Me, me preocupa, en serio. No, mira, hay, hay una cosa, ¿no? Ayer, ayer con la alegría que teníamos, ¿no? O sea. ¿Me, no, me pongo cómodo como Ponte Bartel. cómodo, no, es, es rápido, es medio minutito. Venga. Bueno, ayer, ayer teníamos una alegría que al final eh, estaba ahí por el hecho del, del éxito. De, 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 haber, de haber cumplido, o sea, pasar los 500 jugadores, ¿no? Era como una barrera que se superaba, ¿no? Y encima... Cien... Ya solo que superar los 424 millas, yo ya había con, Yo, ya, había yo ya sé, no, no, yo sé que, que tú cuando ya viste el 4-0-0 ya estabas contento. Y ya el 5-0-0 fue el subidón, pues está claro. Pero claro, me acuerdo que nos fuimos al hotel, estuvimos ahí charlando en la sala que tenemos, que nos reunimos todos, y se me quedaba un poco de mal sabor de boca, ¿no? Porque... Te leí, te leí esta mañana. Ah, vale. Pues ahí dice una cosa que no he hecho nunca. Yo soy una persona que en las redes sociales eh, no me meto nunca con nadie, pas edito siempre todas las confrontaciones. Igual que yo. Bueno, tú no. ¿eh? Sois, digamos, ¿ves? Somos por lo opuesto. La gota es guerrera y yo soy pasivo. Muchas veces prefiero, pues, dejarme a un lado o a veces no darle más importancia a las cosas de lo que lo tienen. Pero ayer me hubiese gustado, o sea, al final, eh, por desgracia, el póker en España está como está y básicamente tenemos dos medios: está Poker 10. Bueno, hay otros muchos, ¿eh? Hay otros muchos que están ahí peleando, pues, travel poker, tal, hay gente que está ahí peleando. Pero bueno, al final, básicamente los dos medios más conocidos son Poker 10 y Poker Red. Y yo, en cierto modo, tuiteé a Poker Red. No lo había hecho nunca, pero lo hice. Lo hice un poco por la decepción. ¿Cuál es mi decepción? O sea, al final... Yo puedo ser del Madrid o del Barcelona, me puede gustar mucho… O puedo ser del de Real Madrid, Foro a Muerte. O de del Marcao de del O del de, la ma o del marcado de la, pero lo que no puedo hacer es… Hoy se juega un Real Madrid-Barcelona y porque haya quedado el, el Madrid, le hayan pegado el baño del siglo, que me cago en la hostia, le han pegado el baño del siglo… Tú estás contento, pero yo no. No entendería no hablar de este partido. O sea, yo soy del Madrid a muerte y no hablo eh, en, mi, en mi redacción de mi periódico o en mi televisión, no hablar de eso. Entonces, me sentí un poco decepcionado de que un éxito que significa que estamos haciendo que el póker esté vivo en España, que el póker esté ahí otra vez levantándose… Oye, está claro que no, tenemos, que no tienes afinidad con nosotros, que no te caemos bien, que Jaime un poco toca huevos, que lo sabemos, que lo sé, pero… Es que se lo merece. 527 jugadores, no, pero, pero, pero se es que, lo merece. Ya, déjame decir, Pero es que en realidad yo nunca le he tocado los huevos a ellos. Simplemente es que no he pagado por la publicidad. Pero es que no es un tema de pagar por la publicidad. Es lo que te decía. O sea, el Real Madrid no paga por lo que sea a un, al periódico X y no van a hablar de ah, este pero, partido. Ya, pero no tiene nada que ver. Yo recientemente escuchaba y con todo el respeto del mundo, yo soy muy visceral. Yo cuando digo las cosas las digo. Y todo el mundo sabe cómo. O el que me conoce sabe cómo soy. Eh, yo escuchaba decir que el medio del que tú estás hablando nunca cobró por publicidad Bueno, eso es una mentira como una casa de grandes es decir, Yo tengo facturas pagadas Entonces, Evidentemente cuando ver, pagamos... Por, bueno, y yo se, lo sé, y yo lo paga, sé Se paga por yo publicidad, lo, publicidad. Se paga. Yo lo sé fehacientemente Porque vale, yo paga. ya me he empezado a mover en otro circuito y lo sé Se paga publicidad y se paga Y si pagas sales y si no pagas no sales que lo quieres contar, lo cuenta, que lo quieres contar, no cuenta. Nosotros, nuestra, nuestra organización desde el minuto cero decidió, una vez que 770 se sale del patrocinio del circuito, que no íbamos a mantener esa línea de negocio, porque para mí no era... o no tenía un retorno que yo sintiera que era importante porque el jugador eh, que, que él me podía aportar no estaba dentro del sector o del, o del tipo de jugador que nosotros buscábamos. Eso generó que durante un tiempo, pues bueno, no tuviéramos la visibilidad en esa página que, que quizás se merecía el... o que creemos que se merece el circuito... y luego además le sumas, que a eso se le crea o se le suma una una polémica con una serie de historias a través de Twitter y a través de gente o de redactores de la página que creen que se les insulta desde una cuenta troll de, y al final pues se crea un entorno un poco pero, ahí y tal que al... Pero esto es más, Jaime, pero lo que ha pasado es más grande que todo eso. El, yo, yo sé por dónde va. el, el yo sé por dónde va el tema está tucu o sea es que al final por favor pasar del tema o sea si él dice que no es o sea al final pero que lo fuera bueno pero <laughs> Cuando, no pero da igual pero es que pero es que no pero tiene que la importancia pero es que estamos hablando de lo que ha ocurrido <laughs> se merece se merece su eh, noticia eh, puntualmente la podía hacer de un renglón de medio, pero si si yo me dedico a escucha, informar de poco y, y no informo Escúchame. de lo que ha vi, de lo que ha pasado. Hoy aquí estamos ayer. demasiado serios, hoy estamos de no hay que más lejos. Si hace poco falleció un, una persona muy cercana a nosotros y no cuesta ningún trabajo decir que había quedado segundo en el SESAP con Adriás en el CNP de Madrid, pero omiten hasta el nombre del circuito. Es decir, es tan es tan penoso como omitir el nombre del circuito. Que luego te cuenten que lo hacen a conciencia sin querer, pero es que es tan peloso como eso. Es decir, eh, sin a, querer no lo hacen. Pues ya está. Es tan peloso como eso. todo de los demás, si omiten siquiera el nombre en una nota que es tan tan. o que debe ser tan sincero o emotivo como el fallecimiento de una persona, no van a publicar luego un artículo hablando de que has metido 527 tíos aquí. Lo porque que lo que no quieren es darnos. Es darnos Publicidad. Que no, que no o sea, de verdad, no lo hagáis por nosotros. Estamos hablando de 527 jugadores. Lo mismo, lo mismo que habláis de los pinchazos.com, de torneos que se juegan en la otra parte del mundo. ¿Cómo no, vamos a, ¿Cómo no podéis dedicarle un minuto a los jugadores de póker español que son los que o sea, os. Me, creo que hemos gastado mucho tiempo ¿Ya? en hablar de eso. Vale, vale. Venga, por creo digamos. que hemos gastado mucho tiempo en hablar de eso. Pero que sepa que me ha sabido mal. Vale, a mí vale. personalmente. <laughs> Perfecto. Yo, y como me dejas decir no, lo que me da como, la gana, pero, lo tengo que sí, decir. Sí, aquí este micrófono está abierto venga, libre, venga, pero que vale. te digo, pero a ti. Y a 500 personas más, okay, okay. que al final en los que terminarán perdiendo serán ellos. Porque hoy, cuando tú quieres buscar información sobre el póker y entras en la página… Sobre el evento, sobre el evento del año, el que, que ha sido sea. este. Y no vas a encontrar información y, por lo tanto, vas a hacer clic y vas a cerrar y vas a irte a otra. Por lo tanto, al fin y al cabo, Escúchame, eso no es más que eso. Eh, nosotros... Venga, nos, cambiamos, eh, no, decíamos. pues mira, diciendo que sepáis si no pasa nada, en breve, eh, hemos estado ahora muy liados con, pues bueno, preparando el Spanish, a la gran final y todo eso, vamos a tener nuestro espacio en internet y que sepáis que ahí cualquier eh, persona va, va a tener voz para opinar sobre el póker en España, eh, le vamos a ayudar a potenciar... Eh, lo que sea, o sea, que se, vamos a estar abiertos a eso vamos, dentro de la de Y vamos a pagar un euro a cada uno de los No, 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 es verdad, porque lo que vamos a hacer es: va a ser muy sencillo. Al final de cada vídeo, a partir de la, del próximo que hagamos, no sé si en el Spanish, bueno, para el Spanish, porque vamos a intentar tenerlo. Al final del vídeo, vamos a poner un código y con ese código van a tener un descuento. Y es más, me comprometo personalmente ya no solo a dar un descuento de un euro, voy a ir preparando. Regalos que a lo mejor no van a tener un gran valor económico, pero sí un valor. Un euro. <laughs> Alguno va a valer un poco más. Regalos exclusivos, que la gente tenga. Que gracias a, a, a vernos, a lo mejor algún cubrecartas, no se lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta. Vale. Pues ahora nos vamos a tener que ir porque retomamos el torneo. Y no puedo contar mis chistes. Súchame, de ahora, de... ahora, ahora, vamos a recordar una cosa solo. Hemos estado jugando en la poca runa arriba porque hemos visto el fútbol. Lo siento, tío. Ronaldo ¿dónde estaba? Eh, Ronaldo dónde estaba por, por París, Ronaldo está en París. tío. Ronaldo, Ronaldo no, no está sé dónde París. estaba, Ronaldo, dónde está, estaba, ¿dónde estaba, Ronaldo está en París. Ronaldo está en París. Hemos jugado arriba hasta el descanso de la cena, ya están los jugadores entrando porque empezamos a retomar el torneo ahora en la sala Jardines de Mandalay, que es donde hemos jugado estos dos días, donde vamos a empezar ahora, y a partir de ahora eh, tenemos el streaming ya en directo. A partir de ahora, la mesa televisada en streaming con los comentarios del 3 y de la J, y de alguno más que irá pasando por las mesas. Así que Mañana, el streaming en directo con el gran David Luzago, ese sí que lo cuenta que te caga, ese es un monstruo del micro. Y... Pues Otra de nada, ya sabéis, al, al ah. streaming, ¿no? Y ahora cuenta el chiste. Hostia, aquí ya hay mucha gente, gente. Pues si no, no te da vergüenza. Yo que se había contado un chiste entonces. venga, venga. Yo, me tengo, yo me tengo que poner de pie. Venga, tira, tira. Jaime, pero ¿y si no es bueno y no... Es que no es bueno de todas manera ya lo sabes. El taller te reíste. El de fue muy bueno, tío. Es horror, horror, horror. Esto es, rojo, rojo. Esto es ent, 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 uno del buen era Tonto, a mí. Y estaba así y se había comprado, mira, se había comprado un iPhone 6. Y estaba así el tonto. Y pasa una, una chica de la vida, una... Una puta, vamos. Bueno, una puta, sí, para que no entendamos. Y le dice a la amiga, coño, mira qué móvil tiene el tonto ese. Yo le al tonto ese lo voy a dejar sin el móvil. Total que va y le dice al tonto, el tonto, tú me vas a dar tu móvil y, y tú que me das a cambio. Te vas a hacer muchas cosas, vete conmigo te vas a hacer muchas cosas. Total, que se van el tonto y la puta, bueno. Le pega a un magreo, bueno, le, le hace de todo al tonto, el tonto más contento, bueno, en su vida se había visto en esa. Y le dice ya la puta, ya termina, tal se viste, y le dice, bueno, tonto, venga, ahora me da el móvil. Eh, pues venga, venga, nota. Hey, eh, hingo, cuatro, ven, no. ¿Es malo o no es malo? Pues ya, me lo tengo que enseñar un poco más, perdonadme lo tengo que hacer. <laughs> Es que iba a contar del… Ah, anda, ¿El de era mejor o el de hoy? Era mejor, sí, el del chino era mejor Bueno, me voy preparado otra vez es que esto… hay mucha presión Nos eh. vamos para el streaming, te dejamos con… Nos vemos en el streaming ahora, un, en unos momento. Un poco de public de Mr. Donka y… Eh, por un poquito ahora. de Mr. Donka, por el amor de Dios pues Venga, hablamos mañana Hasta ahora 527 ¿Solo? Solo Madre mía